Hola gente de la red, tenemos aquí un teléfono de la marca Redmi, modelo A2. Este teléfono todo se congela, todo se traba. En este video vamos a optimizarlo, lo vamos a acelerar, le vamos a quitar lo lento para que el teléfono sea más rápido. Este proceso lo puedes intentar o es igual en muchos modelos de esta marca. Vamos a hacia arriba, vamos a ubicarse en grande, gente, que se llama configuración. Este proceso no borra tus archivos, tus cosas, todo se mantiene íntegro. Quiero decirte que vamos a entrar aquí en acerca del teléfono. Quiero que veas el modelo en el cual yo lo hago. Es el Redmi A2. Tú lo puedes hacer, por ejemplo, en el Plus, en el A1, etcétera. Nos desplazamos hasta abajo. Le damos aquí en número de compilación. Hay que ubicar esa opción. Tocamos en repetidas veces hasta activar el modo desarrollador. Si al momento sale tocando aquí, te pide una contraseña, le vas a poner la de tu bloqueo de tu pantalla para que te deje activar ese modo. Nos regresamos, entramos al sistema, opciones para desarrolladores. Aquí, gente, no le muevas a más cosas que no se indiquen. Con mucho cuidado, vamos a ubicar la opción tamaños de buffer de logger. Allí entramos. Aquí seleccionamos la máxima potencia que nos marque en este listado. En este caso, 1M. Pero hay teléfonos que hasta 16, 8M tienen ese desglose. Tú selecciona la máxima que te parezca en ese listado, así de fácil. Nos vamos a desplazar y vamos a ubicar enseguida tres escalas. Aquí están las escalas, entramos a cada una de ellas, le damos en animación desactivada. Son tres y las tres hay que desactivarlas. Nos desplazamos. Donde dice desactivar superposiciones de HW, activa esta opción. Hecho esto, gente, nos regresamos hasta atrás. Esperamos unos segunditos para que el teléfono agarre dicha configuración. Mientras esto sucede, yo te invito a suscribirte al canal. Listo, gente, después de unos segunditos de espera, ahora sí ponte a darle uso a tu teléfono, ponte a darle vuelo, úsalo, ponte a jugar videojuegos, a hacer videos, lo que tú quieras hacer. Lo sentirás que tu teléfono es más rápido, más fluido y que ya no se te traba, ya no se te congela como antes. Tu teléfono ha quedado más rápido, más potencializado. Y este cambio que hemos hecho, así lo puedes dejar toda la eternidad, no afecta nada, no pasa nada, no desgasta la batería, nada de eso. Si es todo lo contrario, hasta la batería te va a rendir más, ¿sale, gente? Entonces, también te quiero decir que si con estos cambios que hicimos no son los que tú esperabas, porque esperabas un teléfono súper veloz, súper rápido, tengo otro método, pero ahí vamos a instalar aplicaciones. Pídemelo en los comentarios si te interesa, se te va a mandar vía WhatsApp. A la gente. Bueno, gente, eso sería todo. Si te fue de utilidad el video tutorial, no olvides suscribirte al canal. Antes de terminar el video, ahora te quiero explicar cómo volverlo, cómo regresarlo a la velocidad normal por si en un futuro lo quieres hacer. Por X motivo, entra al engrane, vete a sistema para revertir cambios sin borrar tus archivos, sin borrar tu teléfono, vete aquí a opciones para desarrolladores. Para revertir cambios, gente, solamente apaga este interruptor principal. Apágalo, ¿sale? Yo te recomiendo así dejar esto que acabamos de hacer. Evidentemente, tu teléfono queda súper rápido. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal.